sido así. Entonces, una pluma. Ahí en el rincón otra. Ahí se enfoca. Y otra. Y otra. Otra allí. En la esquina. Y sobre todo esto. Esas picaduras de sangre. El abarrote. La tabla. La verdad, ya estoy observando, ¿no? Voy a tener que cogerlo para ver cuál de los dos. Pero la lástima, no sé qué es lo que pasa aquí por las noches. Esta antes también, esta no tiene nada. El susto ha tenido que ser, o el que no me ha nacido un susto. Aquí uno de estos dos, y arriba también, duermen enganchados en la rejilla. Luego por la mañana, antes de amanecer, están en el palo, pero acostarse se acuestan enganchados. Se enganchan ahí a la rejilla, como los murciélagos. Bueno, no boca abajo, sino ahí en la rejilla. Allí en el fondo, alguna vez aquí en el frontal, y así se queda dormido, ¿no? Que lo he visto con la cabeza enganchada y con la cabeza metida abajo. Supongo que en algunos será así normal, porque la otra nidada, esto de arriba, también he visto que a veces lo hace alguno. No siempre. Estoy esperando que le dé algo. Qué hoyo. Mira cómo mira. Mira. Qué gracioso son. Ya tienen una confianza cogida. Daño. Ahora te voy a dar un poquito. Mira. Bueno, nada, este vídeo es para eso. Creo que es este. Este primero. Que de las dos es la más miedosa. Bueno, este lleva tardía, ¿eh? Son hermanas. Chiquitilla, se hacen eso, se dan el piquito.
Eso es un poquito marica, pero también me pica tener dedos. Mira que viva. Me está el otro diciendo que esto está picando aquí, dale. Ay, me va a arrancar los padrastos. Y era todo loco. Más que todo, ¿no? Muy delicado. Pancita. Mira, un saludo a todos.